Este es el cuarto foro de tipo de yacimientos de empleo que venimos organizando en Linares y en este caso va a tratar concretamente de ciberseguridad y robótica, dos de las profesiones que se nos vienen encima porque así está el mercado laboral ahora mismo, lleno de tecnología y tal. Bueno, pues va a venir unos ponentes de absoluta categoría y que van a propiciar que la cantidad de alumnos que están viniendo y personas, porque el nivel es hasta 30 años, de jóvenes que van a tener la oportunidad de la mano de como he dicho, de grandes ponentes, de encontrar, ¿qué diría yo?, nuevos yacimientos de empleo, nuevas que le van a propiciar su empleabilidad y su encontrar un puesto de trabajo en este tiempo que hoy se nos viene y naturalmente el desarrollo propio de ideas que tengan ellos para sacar adelante un negocio. Y espero que de verdad que les sirva de bastante. En los anteriores tenemos muy buenas referencias y estoy convencido que de este seguro que va a seguir y creo que iremos aumentando cada vez más. Muchísimas gracias. Este evento necesario en la ciudad en la que tiene que ser, en la ciudad de Linares, en la que tenemos una escuela politécnica superior que aporta en materia de robótica, de ingeniería, en materia de apuesta por las grandes tecnologías, las nuevas tecnologías, apuesta enormemente y bueno, al fin y al cabo son eventos necesarios para que nuestros más jóvenes pues decidan dónde tienen que ir su futuro, dónde encaminar su estudio, hasta su vida profesional y creo que estos eventos ayudan bastante a orientar en este sentido, dónde mejor que aquí en nuestra ciudad y bueno, sabemos que por la trayectoria de los años anteriores pues han sido eventos con gran resultado y así esperemos que sea este año igualmente. Así que volver otra vez a insistir en darle las gracias a la Cámara de Comercio por la organización de este evento y bueno, el Ayuntamiento de Linares, como no puede ser de otra manera, pues apoya y está aquí dando cobertura también a este evento. La Fundación de las Cámaras de Comercio incide y apoyados en el Fondo Social Europeo, lógicamente con la problemática que tenemos, acaban de salir los datos de la encuesta de población activa y del paro, no son nada halagüeños como se esperaba, pero significativamente son peores en el colectivo de jóvenes. Desde esa perspectiva, en colaboración con la Cámara de Comercio, en la que ya sabéis que llevamos muchos años trabajando y generando un ecosistema propicio para el empleo, para el emprendimiento, pues nos vemos comprometidos y desde luego es nuestra obligación el apoyar a los jóvenes, sobre todo orientándolos y diciéndoles dónde van a tener posibilidades de encontrar trabajo. Estos foros es exactamente eso lo que pretenden, poner de manifiesto los nuevos nichos de mercado en los que nuestros jóvenes han de formarse necesariamente para encontrar trabajo, trabajo digno, trabajo cualificado, que además ya sabéis que hay en este país 800.000 puestos de trabajo que no se cubren por falta de competencias. Por tanto, un foro como este es absolutamente necesario. La Fundación INCIDE lo está haciendo por el conjunto del territorio nacional y, desde luego, esperamos que, como siempre, hasta la fecha, sea un éxito y nuestros jóvenes realmente descubran que hay esperanza y que a través de su formación conseguirán sus objetivos. Muchísimas gracias. Dando a la Cámara de Comercio de Linares por dar respuesta a una necesidad, a una realidad en lo que supone el acercar la oferta laboral con la demanda laboral, utilizando para ello la formación. Y lo hace enfocado hacia un auténtico yacimiento de empleo como son las nuevas tecnologías, la digitalización y la ciberseguridad, entroncando ello con lo que supone la apuesta por la Junta de Andalucía en todo lo que supone capacitar a la población en lo que supone todo lo que es la digitalización y la ciberseguridad. Y se pone en relación con la reciente aprobación por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía de la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2023-2025, que va a suponer, de hecho, el querer, por un lado, proteger todo lo que es el sector público, lo que supone los procedimientos que están todos digitalizados y utilizando para ello las nuevas tecnologías, pero también para capacitar y formar
a la ciudadanía y también al sector público, a los empleados públicos en todo lo que supone temas de ciberseguridad y también preparar a nuevos profesionales del sector. Y también eso se pone de manifiesto con lo que será la creación del Centro de Ciberseguridad, un centro que va a permitir invertir 60 millones de euros de una forma inmediata para que en breves meses implemente lo que supone la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad. También incluso la creación dentro de la policía adscrita de la Junta de Andalucía de una brigada específica destinada a todo lo que es lo relacionado con los delitos asociados a la ciberseguridad. Y a su vez, no solamente estamos impulsando esa estrategia desde la Consejería de Presidencia, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, sino que también a través de la Consejería de Educación, de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, estamos implementando la técnica STEAM, que es desde la edad más temprana potenciar las capacidades de los niños y niñas en los primeros años de estudio en todo lo que supone pensamiento computacional, todo lo que supone ingeniería aeroespacial, es capacitar a los jóvenes en todo relacionado con matemáticas, artes e ingenierías para de esta forma ir preparando a los más pequeños en lo que va a suponer un auténtico yacimiento de empleo de presente y de futuro. Y también con lo que supone la formación profesional dual, hasta el punto de que hoy, al día de la fecha, en la provincia de Jaén hay más de 1.800 alumnos que están cursando 51 ciclos formativos en 22 centros de la provincia de Jaén, en 17 municipios. Luego, por tanto, la Cámara de Comercio hoy se está poniendo al servicio de lo que es una realidad en cuanto a la necesidad laboral, en cuanto a lo que nos piden las empresas, empresas que están ubicadas en Jaén, algunas de ellas que son referentes a nivel nacional. De hecho, hoy en las ponencias hay empresas como Evolutio, que es referente a nivel nacional, o InnovaSur, que ha sido recientemente adjudicataria de un contrato por parte de la Junta de Andalucía para implementar en Andalucía la mayor red Wi-Fi europea, que va a permitir llevar Wi-Fi a 10.500 centros públicos de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén. Me refiero a colegios, a centros de salud, a hospitales, a universidades, para esta forma también acercar la nueva tecnología a la ciudadanía y acabar con la brecha digital, que esa es una de las obsesiones con las que estamos trabajando desde la Junta de Andalucía, y por tanto al final todo se relaciona con la temática del foro que hoy va a dar comienzo en Linares, y por eso queríamos desde la Junta de Andalucía estar presentes, y agradezco por tanto a la Cámara de Comercio que hayan contado con la Junta de Andalucía. Una de las empresas que participan hoy aquí está en Linares gracias al compromiso y a la colaboración activa para rentabilizar parte de esas instalaciones. Linares sigue formando parte de la hoja de ruta prioritaria del Gobierno de la Junta. Y prueba de ello es que hace unos días estuvo aquí el presidente de la Junta, visitando la reciente instalada COFARES, que también ha sido fruto de la colaboración y del impulso de la Junta de Andalucía con el municipio de Linares. Seguiremos, por tanto, en la medida que existan esas instalaciones o parte de las mismas, viendo la posibilidad de rentabilizar, toda vez que tiene relación con lo que supone una hoja de ruta que estamos implementando aquí en Jaén. Todo lo que es el tema de la ciberseguridad, es verdad que el centro de ciberseguridad se va a ubicar en Málaga, pero desde Jaén estamos posicionando nuestra provincia para que participe de forma activa en lo que puede ser un clúster de ciberseguridad, donde interaccionen no solamente empresas, sino sector público, y por tanto sumar todas esas sinergias para que Jaén también tenga un papel protagonista en todo lo que es la ciberseguridad. Y lógicamente, cuando hablo de Jaén, también hablo de Linares.